Llegaste a finales anteriormente y hoy por fin lo tienes, la leyenda solo en tus manos. Por fin, un trofeo de lo más anhelado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, por todos los pesos completos, por todos los pesos pesados, y ahora está en poder del lagunero número uno, del coloso de la laguna, Euforia. Euforia, un triunfo con un sabor muy especial. El año pasado, tu hijo soberano se consagraba con este mismo título, el primer lagunero. Mejor dicho, el primer ganador fue un lagunero. ¿Qué nos dices al respecto? Mira, cuando supe que iba a entrar a este torneo, me acordé mucho de eso. Mi hijo fue el anterior ganador. Ahora, y conmemorando 100 años del natalicio del señor Rudemon, una felicidad enorme. Otro lagunero más que tiene este trofeo. Esperemos que de aquí sigan muchos laguneros más que sigan llegando, que sigan triunfando y que sigan ganando sus títulos. Y al final, Euforia, los últimos en disputar este cinturón, pues fueron laguneros todos los que estuvieron en los cuatro últimos lugares de esta noche. Digo, no quiero ser presuncioso, pero la comarca lagunera, cuna de grandes luchadores, se vio ahorita en este torneo, se ha visto a través de los años, se ha visto a través de este último año, última década. Muchos laguneros hemos estado triunfando, muchos laguneros hemos estado ahí. La prueba está que todos queremos ganar este trofeo, todos queremos ganar el torneo que nos pongan. Por eso siempre los laguneros están ahí. Euforia, has ganado campeonatos, has ganado torneos. ¿En qué lugar pones esta leyenda azul? No, sin duda alguna, mi primer campeonato es importantísimo. Luego viene el nacional, que fue uno de mis primeros logros individuales. Pero este trofeo, teniendo esta máscara, siendo esta leyenda, yo creo que va a tener un lugar un poquito arriba de esos campeonatos, sin duda alguna. Un digno rival como fue Ángel de Oro. Sí, la verdad que sí, también un gran triunfador. Ya él también ha ganado la leyenda azul. Un rival muy, muy difícil. Nos conocemos perfectamente, todos los que quedamos al último. Era muy difícil derivar cómo iba a ser este resultado. Pero se vio, mira. Aquí lo tengo ahorita. Muchas felicidades, Ángel de Oro. Último guerrero, Niebla Roja, gran guerrero. Todos los participantes, todos los que estuvieron, la verdad, dieron todo. Y todos querían ese trofeo. Simplemente se le tiene que llevar uno, que aquí está ahorita. ¿Qué sigue, Euforia? ¿Qué falta en la carrera de Euforia? Recuperar ese campeonato nacional completo, sin duda alguna. Seguir cosechando triunfos. Hay campeonatos nacionales, campeonatos mundiales. Guerrero, gran guerrero, acabas de destronar al campeón mundial completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero quiero que me des una oportunidad. Euforia, tiene un sabor especial recibir este reconocimiento de manos, obviamente, del señor Alejandro, pero también de manos del patriarca de la laguna, como es Blue Panther. Sin duda alguna. Un luchador el cual prácticamente conozco desde sus inicios. Él empezó a luchar junto con mi padre en aquellos años. Me platicaba mucho de él. Lo conocí mucho a través de la televisión, de las revistas. Lo seguí mucho. Ahora que estamos aquí, siempre quise seguir esos pasos. Y ahorita mira, un paso más de los que él ha dejado. Aquí está. Euforia, este triunfo, bueno, a nivel individual, en algún momento pues mencionaste también que independientemente de estar con los infernales, bueno, pues la conquista de títulos individuales será importante para ti. Ahora, ¿qué viene también junto a ellos? ¿Viene buscar otros títulos? ¿Qué vendría después? No, sin duda alguna, seguir refrendando como la mejor tercia del Consejo Mundial de Lucha Libre, defender esos títulos. Estamos puestos para los que quieran hacer el reto y disputar una lucha por el Campeonato Mundial de Tercias. Estamos más que puestos. Espero tener muchos encuentros junto con mis compañeros, que la gente nos siga viendo, que la gente siga reconociendo la capacidad que tienen los infernales. Y pues nada, esperar a que vengan rivales nada más. Euforia, por primera vez, padre e hijo tienen leyendas, ¿no? Es una de las preguntas que también me hice. ¿Será que somos los primeros, padre e hijo? Hemos sido muchas veces, padre e hijo, por primera vez, la gran alternativa. No sé si antes hubo ganador de la gran alternativa también, pero ya la tuvimos. Estuvimos en Japón y Japón, padre e hijo también, ahora la leyenda azul, padre e hijo. Pues no sé cuánto me pueda dar más este libro para seguir escribiendo historia. Y ahora que te consagras con la leyenda azul, ¿vas por el torneo de herederos en la policía de Guadalajara? También es un torneo que siempre deja un gran sabor de boca. Aquí lo hacen una similar. Ahora este torneo de herederos en Guadalajara, por supuesto que todos los torneos son importantes, más disputando con esos grandes luchadores, Atlantis, Blue Panther, estoy emocionado, disputarle a ellos este gran torneo de padres hijos, es algo que también queremos tenerlo ahí. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias a afición, muchas gracias a la prensa, que siempre ha seguido, que siempre me ponen ahí en sus redes para que la afición siga los pasos del Coloso de la Laguna. Gracias.